Hola amigos, ¿cómo les va? Miren esta hermosa campanitas. Hoy vamos a organizar los recuerditos de mi amiga que les conté que había separado una cantidad de hijitos para hacer su souvenir de cumpleaños. Y hoy los vamos a organizar. Los que habíamos separado son estos. Tenemos que elegir 8 o 10, creo que son. Y por acá están los cubitos que ella trajo para que le hiciéramos las macetas rústicas. Y por acá tenemos el sustrato que tenemos que preparar. Así que vamos a ponernos a trabajar con esto ahora mismo. Quiero que vean que los agujeritos no son muy profundos y que tampoco le hizo drenaje. Esto lo hizo ella, me los trajo para que yo se las arme, pero se le rompió la broca, entonces no pudo terminarlos, los dejó así, pero no les hizo el drenaje, por lo cual vamos a usar un sustrato. Ella me trajo tierra, pero me trajo solamente tierra fértil, así que yo le voy a poner mucha vermiculita y mucha perlita para que esto drene bastante bien. Bueno, no drene porque no tiene drenaje, pero para que no quede encharcado, no se haga barro la tierra cuando esté acá adentro. Así que lo primero que vamos a hacer es armar el sustrato. Va a ser muy provisorio porque evidentemente las van a tener que cambiar muy rápido de maceta, entonces vamos a llenarlas así y vamos a ir sacando de esta bandeja que habíamos buscado algunas que queden bien y que capaz ya tengan un poquito de raíz, porque esto hace como 3 semanas que lo corté. Así que vamos a ir viendo para ver cuál le podemos poner a cada macetita. Aquí tenemos una crásula que quedaría bien, pero no tiene nada de raíz, así que se va a caer. También lo que podríamos hacer es poner 2 plantitas por cada maceta, cosa de darle un poquito más de estabilidad. Bueno, vamos a ir armándolas y ya vamos a ver cómo van quedando.
acá están estas, que son las que ella va a dar de souvenir. Las voy a limpiar porque están todas así con tierra. Tenemos en cuenta de que no tiene ninguna raíz, son muy chiquititas porque la profundidad era muy chiquita, así que las voy a limpiar, las voy a regar un poquito nada más porque están cicatrizados, tienen el cachito, y después le vamos a poner las piedritas. Y hay que hacer uno que es el más grande, que es el de ella o el de la mesa principal, que ese lo tengo que hacer ahorita en un ratito porque tengo que hacer los agujeritos porque me los hizo muy cortitos. La idea es sacarle toda esta, el sustrato que queda afuera en los bordes, para que quede limpio, regarla un poquito y posteriormente ponerle las piedritas. Así que esto es regarlo apenas un poquito con esta botellita, que podemos controlar muy bien cuánta agua le vamos a poner. Recuerden que esto no tiene drenaje, así que va a demorar en bajar esta agua, así que vamos a ir haciendo esto con todas hasta que estén todas limpias, y después las vamos a acomodar bien con las piedritas y van a quedar hermosas.
Estos chiquititos van quedando así, miren qué lindos que se ven, con varias suculentas. Y bueno, ahora lo que voy a dejar es que se sequen, porque vieron que les tiré agua y se mojó el palet. Entonces vamos a dejar que se seque, mañana los vamos a continuar, pero me quedaría hacer el más grande únicamente. Usar materiales reciclados está buenísimo, pero hay que saber usarlos, porque si no podemos perjudicar las plantitas. Así que este me encantó cómo quedó. Así que bueno, les vamos a dejarlos así. Ahora que está haciendo un poquito de solcito, los voy a dejar acá. Y mañana ya los terminaremos de acomodar. Y mañana o ahora más tarde voy a hacer el más grande que me queda, pero necesito hacerle más agujeritos. Así que acá se los estoy presentando uno a uno, con diversidad de plantitas. A este capaz que le ponga otra más, pero quedaron bastante, bastante bonitos. ¿Qué les parece? Una linda idea para un cumpleaños. Desde otra perspectiva, pero igual de hermosos. Acá los vamos a dejar. Me encanta cómo quedaron las combinaciones de suculentas. Me encanta. Es que no sé si ponerle otra o dejarla así. No sé. Bueno, ya voy a ver, capaz que le ponga un cordón de San José. Ah, ya sé, le voy a poner un pedacito de rosario. Ajá, ahora se lo quedo. Ay, me gusta, porque como que le faltaba algo. Pero ahora ya está perfecto. Lindos, todos lindos. Y el otro más grande lo vamos a hacer más tarde. Mis queridos amigos, este es el segundo día. Anoche terminé este, pero no se lo grabé porque lo hice dentro de casa. Y ya lo puse acá afuera para que se fuera secando la madera. Miren cómo quedó. Este es el más grande. Este sería el que va a ser de mi amiga. Y ahora solamente me quedaría ponérselos en una cajita para que los lleve. Quiero con esto demostrarles que con materiales reciclados, con amor y dedicación, podemos hacer lindas cositas. Y siempre a mi gusto está regalar plantitas antes que alguna otra cosita. A excepción que a la persona no le gusten las plantitas. Pero bueno, eso es criterio de cada uno. Este me gusta muchísimo, me quedó con el... cenecio y rosario acá. Y esto es lo que les quería compartir con ustedes. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura jardinera, de mostrarles cómo se hacen algunos souvenirs para alguna ocasión especial. Espero que este video les haya gustado y que los inspire a hacer cositas nuevas en su jardín. Yo me quedo un poquito por acá y les dejo un beso grande. Recuerden compartir esta información del canal con alguien que ustedes crean que le interese, o bien compartirla en sus redes sociales para que nos ayuden a seguir creciendo en el canal de Amor en Cactus y Suculentas. Por ahora les dejo un beso grande y nos vemos en un videito muy, muy pronto. Chao.